Las autoridades del municipio de Arauca se encuentran preocupados por el hacinamiento que se está presentando en el único centro de atención transitorio que se encuentra en la estación de policía de Arauca. Supera el 100% de los detenidos. Sí, no es fácil, no es fácil. Es un tema que nosotros lo hemos venido diciendo en muchas instancias. Todas las entidades nos encontramos colapsadas con el tema del delito. Y pues la Policía Nacional en el tema de los retenidos pues no es la excepción. Sabemos que hay una capacidad para el tema de los retenidos y sí, en este momento hay un sobrecupo en ella. Sin embargo, lo que estamos tratando es de hacer gestión con la cárcel municipal para que ellos puedan hacer unos traslados a nivel nacional y nos puedan quedar unos cupos ante la posibilidad de lograr sacar algunos retenidos para llevar a la cárcel municipal. La secretaria de Gobierno Municipal de Arauca, Marta Mantilla Rojas, dijo que los hacinamientos se están presentando es en todo el país. Entonces, pues en esas estamos, desafortunadamente es lo que está viviendo, es nuestra realidad, la realidad que no solamente se vive en el municipio de Arauca, sino en todo el país, y desafortunadamente la tenemos que enfrentar con toda la responsabilidad que me amerita este tema y vamos a seguir haciendo gestiones. La funcionaria aseguró que en estos momentos en la estación de policía de Arauca se encuentra en un hacinamiento del más del 100%. No, está en un porcentaje de ocupación de más del 100%. Eso no lo podemos desconocer, es una realidad, vuelvo y lo digo, y como tal tenemos que afrontarlo y a eso es que le estamos trabajando desde la administración municipal. Algo que preocupa es que el traslado de los detenidos tiene algunos procedimientos y se tiene que hacer con el INPET a nivel nacional. Claro, no es fácil. Ustedes saben que delitos es el común denominador en todos los departamentos y desafortunadamente pues todas las cárceles tienen que hacer unos trámites con todo lo que es el aparato judicial y en esa medida es que tenemos que ir avanzando. Entonces, no depende solamente de quienes estamos en el municipio, sino también del nivel nacional para que nos ayuden a abrir esos cupos. Por el momento, del centro transitorio provisional se desconoce, no hay una propuesta firme y que se tendrá que esperar. Bueno, de ese tema en este momento no les tengo una respuesta, hay que ser prudentes a la hora de dar una respuesta, pero el concepto tan pronto lo tenga yo se los voy a comunicar a ustedes, en aras de dar una información veraz y oportuna. La Policía Nacional en Arauca ya no encuentra dónde llevar a los delincuentes porque se presenta un hacinamiento del más del 100% en la estación de policía.